Bueno, señores, y retornando también con un tema de sumo interés, y es la situación que está pasando Haití. Precisamente ayer el presidente de la República acudió ante el Consejo Permanente de la Organización Americana, la OEA, que hace ya un tiempo se determinó en sesión permanente, precisamente abordando la situación de Haití. Pues el presidente de la República, Luis Abinader, en su visita que llevaba en Washington, donde tuvo contacto con diferentes personalidades, entre ellas la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y la presidenta de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi, en los Estados Unidos, pues Abinader acudió a la OEA. Y ayer emitió un discurso donde llama a intervenir Haití. Una, básicamente lo que decía el presidente de la República es que Haití no puede esperar más. La situación es más inestable, la situación es más compleja. Pues precisamente desde antes de ayer ya hay al menos 5 embajadas que han determinado que cerraron sus puertas y sus operaciones en Haití. Estamos hablando de España, Francia, Canadá, República Dominicana, entre ellos, han determinado reevacuar a todo su personal diplomático porque la situación de violencia ha llegado a tales niveles que en un intento incluso de saquear, porque empezaron a saquear a las iglesias católicas donde hay almacenes de tema de comida, porque la situación de hambre en Haití, además de la violencia, el hambre cada vez está más agudizada luego que el presidente en funciones, el señor Ariel Henry, anunciara que iba a aumentar los precios de los combustibles en un país donde hay escasez de combustible. Pues acudieron al almacén del Programa Mundial de Alimentos, que es una de las que da asistencia en Haití, precisamente dándole comida a la gente, y en un intento de saqueo, pues estas instalaciones pues se incendiaron, es decir, que se destruyó la instalación del Programa Mundial de Alimentos en Haití, algo que es mucho más grave. Y ante esta situación, previo a esta situación, pues ya el presidente Luis Abinader había programado su agenda para hablar con relación al tema haitiano, y queremos compartir algunos fragmentos de este discurso del mandatario para que ustedes entiendan lo que se dijo ayer ante el Consejo Permanente de la OEA. Es preciso abordar de manera responsable los desafíos que se nos presentan como país y como región. República Dominicana enfrenta a nivel interno una situación singular, única en todo el hemisferio. Nos referimos al impacto que, sobre nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra estabilidad social, genera la prolongada crisis en la República de Haití. Los efectos de la crisis multidimensional en ese país desbordan nuestra capacidad individual y constituyen una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de toda la región. Para República Dominicana es una cuestión de seguridad nacional. Quiero repetirlo para que se grabe en la memoria de esta solemne sesión en el Salón de las Américas. La crisis que desborda las fronteras de Haití es una amenaza para la seguridad nacional de la República Dominicana. Es imposible negar el peligro que representa que un Estado no tenga el control y monopolio de la fuerza sobre su territorio. Nos enfrentamos a la posibilidad real de que bandas criminales que operan en Haití intenten transgredir la integridad territorial y traten de alterar el orden y seguridad ciudadana en nuestro país. Hace mucho tiempo que el tránsito de personas y mercancías desde nuestro país hacia Haití ha sido extremadamente riesgoso. Nuestro gobierno está haciendo y hará todo cuanto esté a su alcance para garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos y todas las personas bajo nuestra jurisdicción. Es por ello que hemos iniciado la construcción de una verja perimetral en las áreas más vulnerables y sensibles. Además, hemos tomado medidas para prohibir el ingreso a nuestro país de individuos asociados a estos grupos y a quienes de manera deliberada atentan contra nuestra estabilidad. En el ámbito multilateral, República Dominicana aboga por mandatos robustos de la comunidad internacional que permitan a las autoridades haitianas tener la asistencia y cooperación para superar la violencia y sus causas de manera urgente, fortaleciendo las capacidades de su Estado, lo cual lamentablemente no ha sido posible hasta el momento. Es por ello que hacemos un llamado a que esta organización y su secretario general jueguen un papel relevante en alcanzar los objetivos establecidos en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
número 2645 del 15 de julio de este año. En ella se reconoce y legitima el papel crucial que desempeñan los países vecinos, las organizaciones regionales y subregionales, incluyendo esta organización de los Estados Americanos. ¿Cómo puede la OEA colaborar? Primero, Haití ha solicitado cooperación para mejorar la seguridad de ciertas infraestructuras críticas, especialmente sus puertos y aeropuertos. República Dominicana ha acompañado este interés y ha respaldado todas las iniciativas que desde la Comisión Interamericana de Puertos se han concebido para materializar este objetivo. Hasta ahora se ha logrado muy poco. Esta es una acción urgente y en la cual se deben redoblar los esfuerzos. Segundo, la Organización de los Estados Americanos, OEA, debe asistir en la creación de mecanismos y capacidades relativas al control de armas y municiones que llegan a manos de las organizaciones criminales. Este tema es crítico y se encuentra entre los párrafos operativos de la Resolución 2645 del Consejo de Seguridad de la ONU. Tercero, que la OEA coordine con países miembros y la ONU la capacitación, entrenamiento y suministro controlado de las fuerzas de seguridad pública, es decir, de la Policía Nacional Haitiana. Cuarto, tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan, es preciso colaborar con las autoridades haitianas para organizar un proceso electoral que dé como resultado un gobierno y autoridades electas con liderazgo, legitimidad y respaldo popular. La OEA debe continuar desempeñando acciones fundamentales en pro de unas elecciones democráticas, y una de ellas es dotar de un adecuado registro civil a toda la población haitiana. Esta actividad estaba siendo realizada hasta hace unos meses y la seguridad pues, no le permitió continuar a los funcionarios de la Organización de Estados Americanos. Pues básicamente el presidente dio algunas recomendaciones que desde el punto de vista para República Dominicana entiende que desde la Organización de Estados Americanos pues se puede llevar a cabo en pro del fortalecimiento de Haití. Y uno de los principales elementos que llamó es a frenar el tema de las armas ilegales o las armas que están llegando a Haití a través de los diferentes de las diferentes entidades y fortalecer el sistema de seguridad pública y destacando el aspecto de que República Dominicana tiene un tema de seguridad nacional. Fue enfático en establecer que el tema de Haití es un asunto de seguridad nacional para la República Dominicana y que por vía de consecuencia pues le están dando este tratamiento y pide a la comunidad internacional a que asuman esta realidad porque es desbordante la situación que vive Haití, el tema de las pandillas, el tema de los grupos armados, que también con todos estos desplazamientos que se dan representa un riesgo para la República Dominicana en términos de mantener su frontera. Eso básicamente el presidente Luis Abinader hacía énfasis en el día de ayer ante la Organización de Estados Americanos. Señores, yo no me quiero ir, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar de comentar la situación ocurrida ayer en La Romana, donde al menos hay medios que hablan de 3 personas, hay otros que hablan de 2, pero sí hay unos fallecidos, incluido la persona o el lebanista, que fue la persona que se atrincheró y comenzó a disparar en esa comunidad frente a varios de los moradores en el entorno. Hay gente que empieza a decir cuáles serían las razones o no. Sin embargo, nada justifica que usted empiece a matar a otro ser humano. Y las autoridades, entre ellos, entre los fallecidos, pues está un policía, pues ahí tenemos la persona, vamos a buscar el nombre ahora mismo que no lo tengo fresco, para establecer de cómo se llama el ebanista que fue quien llevó a cabo esta situación de enfrentamiento y que en la madrugada, pues de acuerdo a los reportes periodísticos, se le dio muerte en medio de las circunstancias ya conocidas. Murió también el segundo teniente, que fue la persona que recibió el disparo, él se llama Moisés Hernández, que es oriundo del municipio Consuelo, creo que era la persona que el ebanista tomó como rehén en ese momento. El señor se llama Daniel Guerrero, alias el ebanista, es la fotografía que le estábamos mencionando hasta un momentito, fue la persona que en el día de ayer
pues protagonizó unas escenas de terror por varias horas que puso en evidencia también un tema de nuestra Policía Nacional con relación a la inteligencia, la táctica, la formación de nuestros oficiales, de la persona que tenemos patrullando para enfrentarse a una que otra situación y no poner sus vidas en peligro, como ocurrió lamentablemente con este agente que entró al espacio y fue tomado por rehén por este ebanista. Los detalles van a seguir surgiendo en el transcurso del día. Es una noticia muy lamentable, varias familias sufriendo, varios heridos, y bueno, básicamente enviar las condolencias y un llamado a las autoridades a revisar también los protocolos para este tipo de casos y reducir a la más mínima expresión pues los riesgos que puedan enfrentar los agentes a situaciones como esta. No tengo tiempo para más, tenía más cosas que compartir con ustedes, pero esto es tiempo limitado en televisión, así que nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de La Cosa Como Es.